Lo que estoy haciendo, hijitos, con el Excel, estoy encontrando los múltiplos de 3, como dijo su compañera. Son los que se aumentan de 3 en 3, ¿no? Sí, esos son, esos son. Entonces podemos seguir jugando, podemos seguir avanzando. El Excel nos da esa facilidad. Ahora, hijitos, más que el Excel, hay programas de inteligencia artificial que sí vamos a utilizar, no se preocupen, lo voy a investigar. Y hay clases, esta vez voy a, en la reunión que va a haber con padre, familia, en la entrega de libretas, voy a decir que necesariamente van a tener que traer algunos su tablet, laptop o celular para algunos aplicativos que vamos a trabajar en matemática, ¿ok? Pero, advierto, pido, yo al ingresar lo guardo. Lo utilizamos en clase, lo guardo y a la salida le devuelvo a tu papá. No vas a andar con el celular en el recreo ni en ningún otro momento, ¿ya? Es exclusivamente para trabajar en la hora de matemática. Así sea tuyo, te lo voy a guardar. Ya. A ver, hijito. A ver, a ver, a ver. A ver al cine. Ya. Bien, a ver hasta ahí, ¿ah? ¿Eh? Bien, a ver, amiguitos. Estos números que hemos nosotros encontrado con el Excel, a ver, hijitos, mira, este número que hemos encontrado con el Excel, lo voy a pegar en el cuadernito que estamos haciendo, ya, lo voy a pegar. Ya, lo voy a pegar ahí. Ya, y usted también va a copiar en su cuadernito. A ver, ¿cómo sabemos? Un ratito, papito. ¿Cómo sabemos que este número es múltiplo de 3? Tranquilo, papá. Antes de dividir hay un método más fácil. Estamos hablando de este número, 21.970. No. Ya, a ver. La estrategia más fácil, hijito, es sumar sus cifras. Lo vamos a escribir, ¿ya? Es sumar sus cifras. Te habías olvidado, ¿no? Ya, es sumar sus cifras. Ya, entonces mira, vamos a sumar sus cifras. ¿Qué voy a sumar? 2 más 1 más 9 más 7 más 2. 21 me dice, ya, 21, ya. Y pregunto, amigo mérito. ¿El 21 está aquí o no? Claro. Ahora, profe, ¿ese 21 puede seguir sumando? Sí, se puede. Mira, mira, un ratito, papá. O sea que, profe, ¿este 21 puedo seguir sumando? Sí, se puede. Mira, ve. Y la respuesta es 3. Así de fácil. Y 3 es un múltiplo de 3. Entonces, llegamos a la conclusión que el número 21.972 es un múltiplo de 3 y también se puede dividir entre 3. No sé si esa es toda la clase, así de fácil. Ahora, esa es toda la clase. Esa es toda la clase. Ahorita vamos. Esto vamos a comprobar ahorita con ejercicios. Esto vamos a comprobar con ejercicios, ¿ya? Ahora, para múltiplo de 9 es lo mismo. También se suman sus cifras. Ahorita lo vamos a hacer. Copia hasta ahí. Copia hasta ahí. Vamos a hacer uno más, ¿ya? Copia, copia. Ahorita, después me haces la hora, papito. Me hablas de la hora. Ahorita, ahorita. Ahorita, después me hablas de la hora. Ahorita, ahorita. Son las 1 y 25. Ya. Copia, copia. Copia, papito, copia. Ya, papá. Sí, ahorita voy a resolver. Ahí está, no me pues sí. Ah, rápido, me vuelve rápido. Ya. A ver, hijitos, continuamos. Ya. A ver, a ver, a ver. A ver al cine. Ya. ¿A quién? A tu mamá.
O no sea lisa, vamos a ver a tu mamá. Oye, oh, ya, esa es mucha lisa, mucha lisa, ya, mucha lisa. A ver, hijitos lindos, ahora vamos a trabajar encontrando los múltiplos de 9, ¿ya? Ya. A ver, silencio, papito. Silencio, campeón. A ver, entonces, ahora voy a encontrar los múltiplos de 9. ¡Ey, amigos! ¡Ey! Hijito, atiende un favor, ¿ya? Bien. A ver, aquí tengo la tecla machucada, hijito, aplastado. Machucado. Ya. Siéntate, hijita, siéntate, baby. Siéntate. O la barrita lo llevo, pero no, métete jugando. La barra lo llevo acá, ¿no? Más fácil, métete jugando, ¿no? Ya. A ver, múltiplo de 9 será el primero 0, el otro 9, el otro 18. Claro, 18. Y de aquí ya usamos la tecnología. Va a ir de 9 en 9. Entonces, como ustedes han. A ver. Entonces aquí van a sumar de 9 en 9. Y a ver. Ya, a ver, a ver. Vamos ahí. El Excel tiene esa propiedad de hacerlo más fácil. Pues no, ya. Hasta que esté ZZ. Dime, dime. Ya. A ver, vamos a avanzar. Me dice hasta que esté ZZ. Ya te está recordando, Francito, la clase, ¿no? El año pasado hemos hecho algo. Parecido hemos hecho, ¿no? Igual hemos hecho. Ya, a ver, hasta ahí nomás para avanzar, para no demorar mucho. Hasta la Z. Zeta. Falta mucho, mira, siento en la F, F, G, H, J, K, falta, vamos. Nos vamos a morir, nos vamos a morir siendo viejos. Ya, hasta ahí nomás, ya, vamos a volver viejos. Nos vamos a volver viejos. Wow. Estoy en la I recién. J, ahora vendría la K. Wow, ya pasamos al otro también. Ya. La K, la L, la M. Saldrán millones, billones saldrán. A ver, L, recién estamos. M, N, O, P, Q, R, S, T. Wow, falta bastante. Ya, anda, papito, vuelve. Ya. Siendo digita linda. Si no se rinda. Ya, siéntate, amiga linda. Allá. P, Q, R, S, T, U. Ya, falta poco, falta poco. La inteligencia artificial lo haría más rápido, ¿no? ¿De parte de quién? Ya, le da mis saludos. Le da mis saludos. De nada. Listo el amigo, de nada. Chistoso. S, T, U, W, X, Y. Falta poco, falta poco. T, U. V, W, X, Y, Z. Falta poco, falta poco. U, ya está. U, V ahora. V, V. Ya. X. 3, 2, 1, 0. Ya. V, W, X, Y, Z. Falta poco, falta poco. Ya no, ya. Hasta llegó, mira. Hasta llegó, mami. Ya. A ver, a ver. A ver, a ver. Ya. Hasta llegó, no sé qué ha pasado. Ya. Hasta ahí nomás llegó. Ya, a ver, vamos a trabajar con este número. Ya, a ver, a ver. Ya, a ver.
Vamos a trabajar ahora con ese número. Atento, por favor. Ya, a ver. ¿Cómo saber que este número es múltiplo de 9? La misma estrategia. ¿Qué se haría? Sumarlo. Claro. La estrategia es sumar sus cifras. Sumar sus cifras. Ya. A ver, voy a sumar entonces. 1 más 4 más 7 más 4 más 2 más 9. A ver. 7, 8, 9, 10, 19, 27, hijo. Ya. Ahora, este 27 también podemos sumar. 9. Entonces, la suma es un múltiplo de 9. Entonces, el número es divisible entre 9. Esa es toda la clase. Ahora nos vamos al boletín. Divisible entre 9. Ya. Ya dijiste. Ya. No, no, el nuevo, papito. No, estoy jugando, no estoy jugando. El nuevo. El nuevo, papá. Ya. Bien. Anda nomás, huele rápido. Después juegas, después. Ahorita no. Así es. Esa es la forma de hacer múltiplo, hijito. Se acaba de morir. Buena, tú sí, ¿eh? A ver, vamos con el primer ejercicio del boletín. ¿Se recuerda? No, por eso ya te pondrás al día. Solamente mira. A ver, escuchen por favorcito. ¡Ey, ey! Escuchen por favorcito. Muy bien, papito. Ya, a ver. Bien. La estrategia es sumar sus cifras. A ver, si tú sumas aquí, ¿cuánto es la suma? 7. ¿Es múltiplo de 3? No. No, entonces este número no es, no. Sumando aquí. 3. 3. ¿Es múltiplo de 3? No, tiene que ser. Aquí. 12. 12 sí es múltiplo de 3. Entonces, el número 471 es un divisible por 3. Este otro, la suma. 13. No es, no. Este, la suma. ¿Cuánto es? 18. Esto puedes ir sumando, llegas a 9. Si es, encontramos otro número múltiplo de 3. ¿Por qué multiplicar? Porque acá sumamos. 21. Aquí sumamos 3. Si es, entonces estos tres números son múltiplos de 3. El video. Salas, ayúdale a ese amigo, hijito. Ayúdale a ese amigo, ayúdale a eso. Ayúdale a ese amigo. Ayúdale a ese amigo. Ya. Los que tienen boletín, copien. Baja aquí a tu teléfono. No sé, hijito, yo no estoy jugando. Yo no estoy jugando. No estoy para bromas. Anda, papá, estás. Siéntate, papá. Ya. Copie. Mire, hijitos lindos. Me dice que este número sí es, me dice que sí es múltiplo de 3.
Pero hay una letra, entonces escúchame, lo que vamos a hacer es sumar los números, ¿ok? ¿Cuándo es la suma? Ya, entonces ahí te va a salir 13 más A es igual a múltiplo de 3. Ya, ahora escúchame. Los múltiplos de 3, un ratito, los múltiplos de 3 son 0, 3, 6, 9, claro, 12, ¿qué sigue? 15, ¿qué sigue? 18, ¿qué sigue? 21, ¿qué sigue? Ya, esto ya como tú dices, infinito. Ahora, escúchame. Este número tiene que llegar más de 13. ¿A qué número tendrá que llegar? A 15. Entonces, para que este número llegue a 15, ¿cuánto debe ser A? 2. Ahora, ese número tiene que llegar a 18. ¿Cuánto tiene que ser A? 3. A ver, 13 más 3, 18. Ahora sí, 13 más 5, sí es 18. Ahora, el número tiene que llegar a 21. ¿Cuánto debe valer A? 8. 8, correcto. El número tiene que llegar a 24. ¿Cuánto debe valer A? ¿Cómo pasar? Adelante, papito, pasa. 8. 11. Ahora, aquí está el error, hijito. A no puede tener dos cifras, entonces máximo a 8. Entonces aquí ya no vale, esto ya no vale. Entonces, los valores, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser 8, papito? A ver, explícate. 13 más 8, ¿cuánto es? 13 más 8, 11. ¿Ah? Dile 13, 14, 15, 21. 21. Entonces, estos son los valores. Estos son los valores que debe tener la letra A. Ah, no, 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 Marco, no, no, ande, vuelve rápido. ¿Qué nos está pidiendo? La suma de los valores de A. Nos está pidiendo la suma de esto. ¿Y cuánto sería la respuesta? 15. 15. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya. Deja de jugar, gatito. Deja de jugar, gatito. Ya. Entonces la respuesta es 15. Esos son los valores que puede tomar A. A ver, amiguito, deja de jugar, por favor. Por favor, hijito lindo. No, está bien, él te enseña, porque antes lo han hackeado ahí, lo han hackeado. Ay, pero lo han hackeado. Le miro bien alto. A ver, ¡ey! Ya, a ver, hijito. ¡Ey, siéntate, amigo! Mira, aquí me dice que el número es un múltiplo de 9. Ya. Entonces, usamos la misma estrategia. Aquí tenemos que sumar. Ahora, si sumamos, los números para sumar está 8 más 4, que sería 12. Entonces, ahí te va a quedar 12 más A y otra vez A. Y tiene que ser múltiplo de 9. Ya. Ahora, un ratito, campeón. Un ratito, campeón. Múltiplo de 9, 0, 9, 18, 27, 36, 45. Ya, esto continúa. Ahora, tranquilo, baby. Miren, aquí hay un detalle. A ver, por favor, hay un detalle. Mira, hay que colocar valores de tal manera que la suma, ese amigo, sea más de 12. ¿Cuál es? 18. Entonces, ¿qué valores tendrá que ser A para que la suma sea 18? 12. 10. O sea,
¿Qué valor tiene que tener A para que la suma sea 18? 6, 8, 10, 9, 4, 2, 4, Areli, dilo, Areli. 6, 0, 2, 7, 8. ¿Qué debe tener A para que la suma sea 18? Vamos. Ya, ¿quién dijo tres? Ya, venga, busca tu agenda. Hey, mira. Parece tres. Para que la suma sea 18. Ya. No sé, no, no es que te bromas. A debe ser 3 para que la suma sea 18. Ya, a ver. Hey. Ahora, otro múltiplo es 27. ¿Qué valor debe tener A? A ver. No hay. Ya, a ver. Para que llegue a 36. Para que llegue a 36. Habla. ¿Qué valor debe tener A para que llegue a 36? Vamos, vamos, quiero que piensen, hijito, o sea, 12, trae tu agenda, papá. Ya. Ahora, ¿por qué? Mira, porque la suma debe dar 36, 36, papá. Entonces, acá me confundí, 36. Pero recuerda que A no puede ser dos cifras. Entonces, el único valor que puede tomar A, ¿cuál es? 3. Y esa es la respuesta en este caso, hijitos, ¿ya? Entonces, la respuesta aquí que A, el único valor es 3. Más de dos cifras no se puede, claro. Así de fácil. A ver, vamos a ver aquí, 10. Cuidado, cuidado. Ya, esa es la respuesta, hijito lindo, precioso. Ya. Copien en su boletín. A ver, escuchen, por favor. Escuchen. Ey, mira. Calcula los valores de C. Mira, aquí me dice que C de casa. Dice es un múltiplo de 3. ¿Así? Recuerda que tienes que sumar para que sea un múltiplo de 3. Ahora, claro, ya te estás descubriendo, hijita, ya está descubriendo. Ya está. A ver, los múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, ya, esto va. Ahora, el primer múltiplo de 3, ¿cuál sería? 3. ¿Qué valor tiene que ser C para que la suma sea 3? Muy bien. 1, ya lo encontraste. C vale 1. ¿Qué valor tendrá que ser C para que la suma sea 6? Mira, ya lo encontraste. ¿Ve? Anda nomás tesorito. ¿Qué valor tendrá que ser C para que la suma sea 9? Ya lo encontraste, ya te diste cuenta cómo se hace, ¿ve? Ya. Ahora, ¿qué valor tendrá que ser C? Allá, no, acá me he palteado. Acá me comí palta. Debe ser 3. ¿Qué valor debe ser C para que la suma sea 12? 4. Fíjate, ¿ah? ¿Qué valor debe ser C para que la suma sea 15? Ya estás, muy bien. Ya. Otro, ¿qué valor debe ser C para que la suma sea 18? C, ya te diste cuenta. ¿Qué valor debe ser C para que la suma sea 21? 7. ¿Para que la suma sea 24? 8. ¿Para que la suma sea 27? Ya, ahí queda, hijito, porque recuerda que debe tener una sola cifra. Ok, entonces,
Calcula los valores de C. Todos estos números en la respuesta. Del 1 al 9. Se suma y en total da un múltiplo de 3. No sale la respuesta, papito. ¿Ya? Bien. Bien, bien. Acá nos pide calcular los valores nomás. No nos dice suma, resta, multiplica y ahora. No nos dice. Tranquilo, baby. Tranquilo, baby. Baby, listen todos. ¿Verdad, hijo? Todos los profesores dicen baby. Yo también. Ay, ay, ay. Alejandro, no me estés gritando ahora. Ya, ya. A ver, terminamos con este ejercicio. Dice aquí, indica, a ver, ¿cuántos números entre 25 y 50 son divisibles por 3? Entonces, escúchame. Dice entre 25 y 50. Fácil, mira mi querido amigo. Hey, hey. A ver, el primer múltiplo de 3 es 28. Más de 25, ¿quién será? No, 27, te felicito. 30, te felicito. 33, te felicito. No, ya no. Hijita, mami, dile a mi sobra lo que te está haciendo Alejandro. No, siéntate, ya le va a decir. Teacher, ya se puede ir a distancia. Ya, teacher, un minutito lo termino, ya, teacher, un minutito, ya, siéntate, papá, siéntate. Hijo, siéntate. No, hijo, ya le voy a avisar. Déjenme terminar la clase, déjenme terminar. No, ya no, hijo. Ya no, ya ha ido a quejarse. Que ve, no. Continuamos, aquí sería 42. Seguimos. 46. 49. Todos estos números vienen a ser los múltiplos de 3, hijo, los múltiplos de 3. Ya, ¿cuántos números son? 8 números es la respuesta. Ya, un favor, hijitos lindos. Termine de...